Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Qué lindo, qué bueno es volver al estudio otra vez a poder grabar, a poder encontrarnos con el protocolo que corresponde, con las distancias, con los cuidados. Hemos tenido que aprender a convivir con el COVID en nuestro país, cerrando este año y esperando que las vacunas nos ayuden a poder vivir un poquito mejor el próximo año. Pero la verdad es que los cuidados los tenemos que seguir manteniendo por un tiempo más, ¿eh? Distanciamiento social, lavado de manos, ambientes ventilados y encuentros al aire libre con la cantidad de personas permitidas es lo aconsejable para que todos estemos bien. Este año fue difícil para todos y queremos hacer un paréntesis muy especial para hablar de lo que fue la educación argentina en este año. El esfuerzo de los chicos desde casa fue inconmensurable. Quienes somos padres y tenemos hijos en edad escolar, los vimos, los sufrimos con ellos, los acompañamos, pero del otro lado estaban los docentes, que eran la otra parte de la historia. Y también para ellos fue un enorme esfuerzo aprender a dar clases de esa manera, tener el desafío gigante todos los días de atraer la atención de los chicos, de enseñarles, de acompañarlos, de comprenderlos a través de un sistema tan frío, ¿no? Pero que fue para todos nuestra única alternativa de comunicación. Hoy vamos a hablar de eso en un ratito, de lo que ha impactado en la salud de los docentes y en su situación general esta pandemia y este año que está terminando. Pero tengo el gran placer de tenerlo también a la distancia que corresponde en vivo al doctor Gabriel Barbagallo. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo te va, Milva? Gracias. La verdad que un placer estar acá en el piso, ¿eh? Qué alegría, viste cómo cambia, ¿no? Cuando uno se vuelve a encontrar aún con los distanciamientos y con los protocolos. Aunque ya no tenemos delay ahora. Sí, y nos podemos ver y podemos compartir, bueno, tu columna que tiene que ver con el lado B de las cosas y hoy especialmente siempre tratás de anticiparte o de alguna manera presentar el tema que sigue, ¿no? Sí, hoy quería comentarte un poco sobre la salud laboral, ¿no? Y esto, bueno, los docentes es un tema crucial para Claro. ellos, los problemas de salud relacionados a su trabajo. La salud laboral se remonta, la relación entre el trabajo y la salud se remonta, te diría que al siglo V antes de Cristo con Hipócrates, que fue uno de los primeros que relacionó el trabajo de algunos mineros en contacto con el plomo, con algún tipo de enfermedades. Ya después, en el siglo II, Galeno hizo lo mismo con los trabajadores del cobre. Y la historia se fue llenando así de infinidad de enfermedades que se empezaron a relacionar de acuerdo a los distintos oficios. Ya una vez entrado en la Edad Media, en la época del oscurantismo, donde especialmente en Occidente, donde el poder religioso se hizo mucho más fuerte, se empezó a relacionar la enfermedad con la fatalidad, y ahí fue donde empezaron a aparecer la mayor parte de los patronos que conocemos de los distintos gremios, como San Isidro Labrador, el que es el patrono de los agricultores, o San Cristóbal, el patrono de los astilleros, o San Antonio de Padua, entre otros. Hasta el siglo XIV o XV, donde empezó otra vez la ciencia a tomar el tema como algo a desarrollar y a entender cómo se podían generar enfermedades de tipo laboral. Y fue Bernardino Ramazzini, un médico italiano, que hizo el primer tratado de medicina del trabajo allá por el siglo XVII aproximadamente. Fue uno de los primeros que incorporó en el interrogatorio. Nosotros, los médicos clínicos, cuando interrogamos a los pacientes, hacemos una serie de preguntas, y él fue el primero que impuso: "Señor, ¿usted de qué trabaja?", como una pregunta importante Mira para vos. poder determinar realmente cuáles eran sus patologías. En la Argentina, uno de los precursores es Juan Vialé Massé. Vialé Massé es una localidad de De Córdoba, Córdoba, sí. y es porque él fue uno de los primeros constructores del dique San Roque. Pero era médico, era abogado, y a pedido del ministro del Interior de aquella época, que era Joaquín B. González, hizo el primer tratado donde se pudo conocer el estado de salud de los obreros argentinos de todo el país, tanto de la ciudad de Buenos Aires como del interior. Así nace la medicina del trabajo, y donde se hace fuerte en la Argentina, que es la rama de la medicina que estudia el impacto de las distintas actividades, como así también aquellos accidentes que pueden sufrir los trabajadores en el lugar de trabajo, o lo que se llama in itinere, en el viaje de ida y vuelta. La mayoría de las profesiones, Milva, tienen distintas predisposiciones a algún tipo de enfermedades. Una de ellas, por ejemplo, por eso aprovechando a los invitados que tenemos hoy, es el tema de los docentes. La verdad que los docentes tienen un grupo de enfermedades que siempre hay que estar muy atentos a que no aparezcan. Una de ellas son las osteoarticulares, que son las lumbalgias. Esto la comparten con muchos otros oficios. Los trastornos mentales, entre ellos está el síndrome de burnout, que alguna Claro, vez lo hemos hablado y que esto claro. con la pandemia fue tan fuerte. La insuficiencia venosa, por el hecho de estar muchas horas Parados. parado, exactamente, y la vida sedentaria. Y una muy, muy propia de los docentes, que es la patología de la voz.
por el uso abusivo de la voz, muchas veces el mal uso de la voz, y ahora no tanto, pero en otra época tenía mucho que ver con el ambiente de tiza volando en las aulas. Claro. Eso dañaba profundamente a la voz de los docentes. Es tarea entonces y función de tres grupos de poder, digamos, en la Argentina, como en todos los países, empezar a determinar realmente y darle seguridad a estos grupos de trabajo. Uno son los gremios, otros son los empresarios y, por último, por supuesto, el Estado. Estos mismos tres son los que ahora tienen un gran desafío por delante, que tiene que ver con una nueva actividad, que es el home office, ¿no? Y que junto con la telemedicina, gracias a la pandemia, se instaló de manera definitiva quizá en la vida de los argentinos. Hay muchas cosas que van a empezar a estudiarse a partir del home office, entre ellos también el trabajo de los docentes, y será el momento también de prevenir muchas patologías que seguramente pueden afectar a ellos. Me quedo a escuchar con mucho placer del estudio a tus invitados. Gracias, Gaby. Podés participar, por supuesto, porque los conocés. A los invitados que tenemos son amigos de la casa. Doctor Luis Castiglioni, ¿cómo le va? Bienvenido. Salud en todas las políticas. Milva, un gusto estar con ustedes nuevamente. Igualmente, lo recordamos, gerente médico de OSDOP. Luis, admiré profundamente este año el trabajo de los docentes, como mamá, viendo cómo interactuaban con mi hijo, qué esfuerzo enorme que hicieron, ¿no? ¿Cómo empiezan a evaluar o cómo fueron evaluando con el correr de los meses el impacto en la salud de los docentes en este cambio de formato a la hora de trabajar y de educar a los chicos? Bueno, en realidad fue un desafío muy importante. Y tal vez hubo una mirada simplista de qué era pasar de una forma de trabajo a otra forma de trabajo, con toda la múltiple carga que tiene enseñar desde la distancia y desde una interacción compleja. Y creo que por algunos momentos, en algunas partes de la sociedad o de los medios, no se vio esta carga de complejidad diferente de otros home office. Hay un dicho por ahí que dice que ante todo problema complejo siempre aparece una visión lineal, simplista y equivocada. Claro. Me acordaba de la pandemia más brutal de la historia, que fue la de la peste bubónica, y allá por el 1300 en París, alguien dijo que esto era muy simple, que era cuestión de matar a todos los gatos, y se eliminaba. Y así creció la pandemia, porque precisamente el vector eran las pulgas de la rata. Así que, prevenidos de estas visiones simplistas. ¿Qué te podría contar de la complejidad? ¿Cómo explotó esto en la salud de los docentes? Nosotros hicimos relevamientos y las cifras son realmente impactantes. En nuestro relevamiento encontramos que, con categoría frecuente y muy frecuente, el insomnio sumaba el 79%, las migrañas el 67%, la irritabilidad el 75%, la angustia el 74%, el miedo el 56%, las mialgias y contracturas el 87%, y los trastornos digestivos el 60%. Una visión clara de que impactó sobre el cuerpo este modo de trabajar, que no era solo lidiar con la forma de la enseñanza, con la interacción con alumnos y padres, con la ausencia de horarios, y aparte con la propia familia con la que cohabitaba. Porque, como decimos en broma algunas veces, dentro, con esto del home office, dentro de mi home busqué la office y no la encontré. Claro. Sí, para eso es como una radiografía. O sea, en los docentes me parece que se representa mucho de lo que le ha pasado a muchísimos de los trabajadores y a lo que hemos vivido la mayoría estando en casa y haciendo la tarea. Pero insisto, Luis, en haberlo visto, ¿no? Y me parece importante esto, la paciencia, la concentración, el esfuerzo de los docentes, sea con alumnos chiquitos o adolescentes. Son momentos muy difíciles de lograr la atención. Cuando uno está en un aula, lo decíamos recién con Gabriel, cuando uno está en un estudio de televisión,
Aún en distancia, el contacto es distinto, la interacción es distinta. He sido testigo del esfuerzo gigante de una docente por intentar que chiquitos de segundo grado, como era en el caso de mi hijo, la escuchen, puedan responder, generar el ida y vuelta. El esfuerzo era gigante. Dar la clase era por tres, Luis. Era realmente muy grande, ¿no? El esfuerzo hecho ahí respecto del aula. Y no fue gratuito. Abrimos las bocas de atención de salud mental por vía telefónica y lo que recogimos fue que trepaban contra los anteriores guarismos, las angustias, las ansiedades, y se introdujo también los conflictos familiares, claro, por todo el problema que significaba para el docente el trabajar en casa con un elemento informático autoprovisto y pobre, y que aparte era de toda la familia. Claro. Y la docente o el docente tenían que apartarlos para dar el carácter. Claro, Luis, sí, porque aparte realmente pienso, perdón, esos docentes, esas maestras, esos maestros, también son padres y madres en muchos casos. Gaby me está acompañando. Entonces tenían que organizarse para dar clases ellos, pero también para ser padres de sus hijos, y que puedan tomar su clase sus propios hijos, ¿no? Sí, hay un concepto que me parece que va a haber que trabajar, ¿cómo estás, Luis? Que tiene que ver con el derecho a la desconexión en algún momento, ¿no? O sea, claro, eso es un trabajo también importante, a la desconexión como método preventivo de la salud del trabajador, en este caso del docente. Y lo otro que es la angustia, que cuando no te puedes conectar, que ese es otro tema. Yo lo veo con mi hijo que está en edad universitaria, claro, lo que ha sufrido porque no se podía conectar en un examen. Bueno, me parece que son cosas que hay que resolverlas. Tampoco podemos tapar el sol con la mano, pero no sé cómo lo están viendo ustedes, Luis. De la misma manera, y en esta vida del docente, esta multifunción cuidadora de sus alumnos, de su familia y de sí mismos, eran realmente un problema que los sobrecargaba. Tengo guardada una imagen que no es de ahora, es de hace un tiempo, de un microescolar parando en la Plaza de Mayo y bajando por el lado de la calle, porque de ahí se abría el colectivo, y las docentes haciendo una cadena de protección para que los chicos bajen protegidos, y la valla que impedía que los chicos estuvieran inseguros era el propio cuerpo del docente. Uh-huh. Es un ejemplo comparativo con todo lo que pasó en la época. Gráfico, ¿no? Como pocas cosas, ¿eh? Poner el cuerpo realmente por los chicos. Luis, ¿cómo podemos pensar el próximo año? Hay intención, obviamente, de inaugurar el ciclo lectivo. Todos tenemos la esperanza de poder volver de alguna manera a una nueva normalidad que mantendrá ciertas costumbres, claramente, mientras la vacuna va llegando y va haciendo su proceso. Pero, digo, ¿se imaginan todavía un año más sostenido bastante desde lo virtual? ¿Qué perspectivas pueden tener desde el ámbito docente? Bueno, el deseo de los docentes es dar clase. Claro. Me podrá contar más y mejores cosas que yo, tu siguiente invitada, pero no es que los docentes no quieran dar clase. Hacen falta condiciones. Uh-huh. Y se ejercen comparaciones inentendibles. Las aulas de nuestro país no son iguales a las aulas de Bélgica. Sin embargo, se las asocia. Va a haber que trabajar para que esta tan querida y deseada vuelta a clase sea exitosa y no vuelva a hacer que los docentes pongan su cuerpo en ese sentido sacrificial que exige la sociedad, como si esto no fuera un trabajo, sino una vocación maternal de todo cuidado. Luis, la mayoría de los docentes pudo dar clases. Me refiero a que sabemos que hubo muchos chicos que quedaron fuera del sistema este año porque no tenían conexión. Y fuimos testigos de docentes haciendo maravillas en lugares donde no había señal, como por ejemplo transmitiendo desde un FM, llevando personalmente los cuadernillos a los lugares físicos, a las casas de los chicos para que pudieran seguir. ¿Cuántos hicieron un esfuerzo extra al de por sí, al que ya por sí suponía conectarse y dar clases virtuales? Nos consta, por el contacto que con ellos se tiene desde el gremio, que hicieron todo lo posible y un poco más. Uh-huh. Para poder lograr el objetivo,
inventando soluciones, claro, buscando salidas a problemas planteados que no estaban resueltos. Sin dudas, la vocación es más fuerte y en este programa especialmente queríamos reconocerlos, homenajearlos, saber cómo estaban y tratar de alentarlos y agradecerles, por supuesto, lo que fue, ¿no? Toda la entrega que hicieron este año por los chicos. Luis, siempre es un placer conversar con vos. Nos vamos a encontrar próximamente. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes. Gracias. ¿Cuántas cosas, no, Gaby, este año? ¿Cuánto ha puesto al extremo a determinados grupos, no? A los médicos, a todo el personal de salud sanitario, a quienes fueron esenciales, a los docentes, al extremo absoluto, ¿no? Sí, ¿A quién podés dejar afuera? La verdad que esto atravesó a todas las actividades, ¿no? Sí. Como sufriente o como trabajador directo, pero de alguna manera nadie quedó afuera de esta historia. Yo creo que en unos años nos vamos a acordar de esto casi como una película, ¿no? Va a ser el año 2020. Bueno, esperemos que sea el 2020 solo. Que sea solo, es cierto, ¿eh? Compartimos el deseo. Está Marina Jauregui Berri, directora de Departamento de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de SADOP. Marina, ¿cómo estás? Muy bien. Quiero decirte, además, que en mi caso soy la secretaria gremial nacional del sindicato. Buenísimo. Por lo tanto, soy paritaria, digamos, y he estado, bueno, además de conducir el equipo CIMAT, me ha tocado discutir en las paritarias toda la cuestión de los cambios en el mundo del trabajo durante este 2020 para nuestro colectivo. Bueno, entonces, Marina, contanos, empezando por allí, ¿cómo fue el impacto económico en los docentes? O sea, ¿hubo que disponer de más dinero para poder dar clases en estas condiciones, de más recursos, por ejemplo? Sí, hubo cambios sustanciales, ¿no? Yo escuchaba a cada uno de ustedes con mucha atención y pensaba que, bueno, cuando pasamos al momento del aislamiento, de un día para el otro se cambian las condiciones de trabajo y las condiciones de vida de las y los trabajadores docentes. Y he ahí que una de las notas tipificantes que tiene que ver con la presencialidad, porque hace un ratito algo se habló de eso, de la cuestión de lo vincular, cuánto de, digamos, en una tarea donde el objeto es un sujeto, en este caso, digamos, y en el enseñar, aprender, hay un ida y vuelta, ese cambio absoluto que puso, de un día para el otro se cambió el tiempo de trabajo y el lugar de trabajo esencialmente. Tal cual. Y al cambiar el lugar de trabajo e ir al interior de nuestros hogares, se modificó, bueno, se habló aquí de home office, se modifica, digamos, había que usar el teléfono, había que usar la computadora, había que tener datos, había que generarse, bueno, determinadas condiciones, cambiar de pronto instrumentos, comprar instrumentos inexistentes. Claro. Estamos hablando también de luz, de gas, de datos, de teléfono, etcétera, de todas cuestiones que fueron afrontadas por las y los trabajadores, sumando, digamos, a lo que habitualmente hay un trabajo y hay una jornada de trabajo legal y hay otra real. Claro. Estas cuestiones pasan dentro de la jornada real, no solo en tiempo de pandemia. O sea, todo lo que tiene que hacer una trabajadora o un trabajador de la educación para efectivamente poder dar clase, que no es solamente lo que dicen los estatutos o marcan las normas. Seguro. Vos sabés, Marina, que uno habla obviamente desde su propia realidad, pero representa muchísimo el hecho de tener hijos en edad escolar o en edad universitaria, como en el caso del doctor Barbagallo. Hubo que hacer una tarea conjunta. Para los chicos fue un esfuerzo muy grande poder tomar clases de esa manera. Fue costosísimo. Extrañaron sus aulas, sus maestras, sus compañeros. Extrañaban ir al colegio. Era muy, muy fuerte escucharlos decir, extraño la escuela, cuando en realidad a veces lo ideal para ellos es, uy, hay que ir a la escuela. Vos sabés que era... es tan importante el contacto físico y la cercanía que en alguna oportunidad alguna maestra nos ha sugerido... Porque los chicos por ahí te pedían que los dejes tranquilos, estar en su contacto, que no entres al cuarto, o preferían estar un poco retirados, ¿no? Y nos decían,
entren y tóquenle en la espalda, acarícienlos. O sea, ¿hasta qué punto ellas sentían que había una parte que no podían hacer y que tal vez estando en un aula, en una clase normal, podía haber una mano en el hombro, ¿no? Una cercanía, un acercarse especialmente a uno de los chicos para ver qué estaba haciendo y qué necesitaba? ¿Cómo se reemplaza todo eso con la virtualidad, ¿no? En el caso de los chicos, ¿cuánto esfuerzo de los maestros para conectarse y llegar? Sí, totalmente, totalmente. Yo he acompañado, mis hijos son grandes, pero tengo nietes, y he acompañado a uno de ellos en muchas de las actividades. De pronto, jardín de infantes, salita de 5, claro, a hacer un campamento por Zoom. Y bueno, y el tremendo esfuerzo de creatividad para eso. Yo creo que eso igual no tiene reemplazo. Nosotros hicimos una encuesta nacional, ni bien empezó la pandemia, desde SADOP, realizamos una encuesta nacional que llegamos a más de 8.000 docentes en todo el país de todos los niveles y modalidades, que se llamó Contanos para Cuidarte, uh-huh, y que justamente en su título estaba la esencia de esta cuestión, ¿no? Necesitamos saber qué te está pasando en este cambio de condiciones y también vos tenés que contar con nosotros, porque hubo grandes desafíos también para las organizaciones sindicales, claro, con estrategias nuevas de llegada, al haber desaparecido los lugares de trabajo y poder ir a la casa de cada uno de nuestros compañeros. Y entre otras cosas, en esa investigación, el 84% de las y los docentes consultados hablaron de que extrañaban el vínculo con sus alumnos. Y a su vez, y en el sentido de lo que vos me estás planteando, al mismo tiempo que dicen eso, referencian que más del 75% de los alumnos presentó en algún momento de la relación, digamos, en el marco del ASPO, algún tipo de dificultad para emprender la tarea o para, sí, su realización, que sí, no tiene que ver con la comprensión de la misma, sino con todas estas cuestiones. Digo como esto de que estamos trabajando con personas, uh-huh, y que justamente ahí aparece otra de las cosas que quizás, a mí me parece que algo importante que ha traído la pandemia es una visibilización muy fuerte de la tarea docente. Uh-huh. Las y los docentes fuimos muchas veces políticamente denigrados y hasta socialmente cuestionados. Y en realidad lo que viene a aparecer muy claramente en pandemia son como estas pequeñas cosas, como estos intersticios por donde se mete el amor, el vínculo, sí, que necesariamente tiene la actividad y que tiene que ver con eso, de que al mismo tiempo que le damos clase a un colectivo, también comprendemos y nos acercamos a la atención directa de las individualidades. Sí. Entonces, ese esfuerzo, se vio en esto que vos me decís tan clarito, del abrazo o de mirar más atentamente una tarea o de acompañar con una palmada. Bueno, estas cosas han sido sustituidas, por nuevas estrategias, porque lo que sí está como muy claro que este colectivo ha reorganizado la actividad sobre la marcha con mucho esfuerzo, porque sí, acá se habló de que esto deja marcas en el cuerpo, sí, y ahí están los factores de riesgo psicosociales que claramente han quedado evidenciados en este tiempo. Sin también. Dudas. Gaby, tenemos un par de minutitos antes de despedir a Marina. No, yo, ¿cómo estás, Marina? Te quería hacer una pregunta. Nosotros, hola, pasamos inmediatamente el 20 de marzo de un sistema absolutamente presencial a uno 100% virtual. ¿Cómo imaginan el futuro post-pandemia, en pocas palabras? Bueno, por ahora estamos hablando de una combinación. En las últimas actas de la paritaria, precisamente lo que se han generado y lo que se han firmado, los acuerdos que se han firmado y los protocolos que se han elaborado, son precisamente para esta posibilidad de que tengan que convivir, quizás por un tiempo largo, las cuestiones de la presencialidad y seguir complementando o interactuando con el trabajo en casa como hasta ahora. Perfecto.
Digo, hay cuestiones que en la docencia ya se discutían, ya se vienen discutiendo hace tiempo y que en ese sentido nosotros desde la organización sindical trabajamos mucho con los compañeros y lo vivimos como oportunidad. El tiempo de trabajo, la extensión de la jornada, los espacios de trabajo, bueno, están en crisis y bueno, y sobre eso indudablemente tenemos que trabajar propositivamente. Marina, gracias por tu tiempo. Seguiremos atentamente el comienzo, sobre todo el próximo año escolar, cómo será el ciclo lectivo y con qué nos encontraremos. Gracias por tu aporte también. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Solo una cosita más que recién se dijo, y es que nosotros en un acta paritaria, antes de la ley de teletrabajo, en el sector docente se firmó el derecho a la desconexión laboral, que incluye la desconexión digital, Bien. y esto ha sido como muy importante. Muchas gracias. A vos, Marina, gracias. Gabriel, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias por acompañarnos. Somos Salud en Todas las Políticas. Nos encontramos la próxima semana. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.